continuamos con su programa tierno y contundente. Seguimos conversando con el próximo y seguro diputado de la circunscripción número 1 en Santo Domingo Este, dirigente de la Fuerza del Pueblo, dirigente joven, Víctor Crispín. Víctor, tú como joven político, como joven comunitario, ¿qué tú sientes cuando tú visitas uno de esos barrios y que la gente te dice, Víctor, no hay medicamento en las boticas populares, voy al hospital público y no encontramos materiales gastables? ¿Cómo te sientes como político y como comunitario? Mire, cuando yo visito ese tipo de zonas y me topo con ese tipo de escenario, siento una impotencia porque quisiera hacer más de lo que hago, pero las condiciones no lo permiten. Desde la oposición es muy, muy difícil hacer obras sociales y siento más impotencia al ver el descuido del actual gobierno. Veo como muchas personas que tienen seguro van a hospitales y no lo atienden, porque actualmente para nadie es un secreto que hay una discrepancia entre los médicos y las aseguradoras. Y el gobierno ha sido totalmente indiferente de esta situación, no ha prestado ningún auxilio, no ha sido un ente de concertación ni de conciliación, ha hecho caso omiso a eso. Y quienes los están pagando es la población. Entonces, en definitiva, yo le exhorto al gobierno de que sea aquel ente de consenso para que esa situación mejore, porque quienes están pagando son los desprotegidos. La situación económica ha estropeado el estómago de los que menos tienen. ¿Qué siente el comunitario cuando visita una casa y se encuentra con el escenario de que esa familia no ha podido comer, no ha podido desayunar y no hay esperanza de encontrar la cena? ¿Cómo se siente? Sí, mire, nos sentimos realmente chocados por esa situación. Y hemos visto cómo la cultura del dominicano, que anteriormente cocinaba para dos, ahora está cocinando para uno. Ahora el dominicano cuenta las tazas de arroz que se va a comer. Y eso es algo que parte el alma, como se dice popularmente. Entiendo que el gobierno ha querido hacer un esfuerzo aumentando el salario mínimo, pero entendemos que no es suficiente. El gobierno tiene que controlar la inflación. Y fíjese ahora que el gobierno tiene otro frente abierto con lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio. Actualmente el sector arrocero va a tener muchos desafíos con la libertad de importación de arroz. Y el gobierno tiene que pensar a largo plazo para hacer frente a eso, porque quienes lo van a pagar son los más necesitados. Tenemos la situación, y es que la Fuerza del Pueblo se ha dispuesto a consolidarse este año como fuerza política. El 21 de marzo de este mismo mes se propone llevar 1.500.000 afiliados a la Junta Central Electoral. Militancia que puede ser auditada y verificable de que están en el padrón de la Fuerza del Pueblo. En la circunscripción número 1 del municipio Santo Domingo Este, ¿qué ha hecho Víctor Crispín para que esta meta de la Fuerza del Pueblo sea una realidad? 1.500.000. Así es. Mire, desde nuestra oficina política ubicada en Coral Mall, nosotros nos reunimos, el equipo del proyecto Víctor Crispín, Leonel Fernández presidente, todos los miércoles a hacer planes estratégicos. Y visitamos todos los fines de semana un sector donde podamos inscribir nuevos miembros. Pero nos tomamos con una sorpresa. ¿Cuál es esa sorpresa? De que muchas veces cuando vamos a un sector ya todos están inscritos. El día pasado estuvimos en Campana, en Villafaro, la calle Campana. Y todo el mundo en Campana era parte de la Fuerza del Pueblo. Pero nosotros no nos detenemos y vamos a otros sectores. Y cuando vamos a otros sectores nos dicen, yo no estoy inscrito. Me llama la atención el partido, pero quiero inscribirme. Y la gente se abalanza sobre nosotros y empiezan a inscribirse. Realmente es una sensación bastante reconfortante. Yo le invito,
para que vaya con nosotros en esos recorridos. Y se siente la alegría, se siente el apoyo de la población hacia la fuerza del pueblo. La efervescencia, exactamente. Los jóvenes que no estaban participando en política, cuando ven caminando por los sectores, haciendo esas jornadas de inscripción, se animan a participar en política. Y hoy más que nunca le exhorto a la juventud que participe. Es a nosotros que nos compete construir una nueva nación, junto a una persona con experiencia como lo es el doctor Fernández. ¿Por qué Víctor Crispín se identifica con Leonel? ¿Qué es lo que más le ha marcado de Leonel? Usted sabe algo, Leonel y mi padre tienen algo en común, que es que siempre han apostado a la educación y a la familia. Mi padre me dio el regalo más grande que le puede dar un padre a un hijo, que es la educación. Usted, una persona, la puede dejar sin dinero, pero si la educación le dio la mayor riqueza. Y de esa misma manera, el doctor Fernández le ha dado a la población, a la República Dominicana, mecanismos para que se eduque. Y eso es lo que me llama la atención del doctor. Ese es el ideal que yo veo y eso es lo que yo persigo. Yo persigo emular eso desde la Cámara de Diputados, porque yo apoyo mucho lo que es esa iniciativa. ¿Qué es lo que más le choca a este joven político cuando está en el corazón de un barrio? ¿Qué es lo que más le choca? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Mire, lo que más me llama la atención es la indiferencia de algunas personas a participar. Y no porque pertenezcan a un partido de oposición, a ningún partido. Dicen simplemente, no, yo no me involucro en política. Yo intento hablarle, lo motivo, pero se queda ahí. ¿Y por qué me choca eso? Porque yo digo que directa o indirectamente todos tenemos que ser partícipe de nuestra democracia. Si nosotros no participamos en nuestra democracia, la República Dominicana no se fortalece y no se desarrolla. Y la meta de la República Dominicana es convertirse en un país totalmente desarrollado porque tenemos todas las condiciones. En materia política, ¿cuál es tu mayor deseo? ¿En materia política? ¿Cómo así? ¿Me repite la pregunta? En materia política, ¿cuál es tu mayor deseo? Bueno, mi mayor deseo actualmente a corto plazo es de que el presidente Leonel Fernández vuelva a ser presidente y por consiguiente que yo sea diputado. Pero no solamente yo, sino que muchos jóvenes ocupen curules, tanto en la Cámara de Diputados, así como también diferentes regidoras, alcaldes, alcaldesas a nivel nacional. Ese es mi mayor deseo político, de que esta nueva generación se empodere y sea los que tracen el nuevo camino de la República Dominicana. Qué bueno. El último domingo de mayo del 24 son las elecciones presidenciales y congresionales. Víctor Crispín gana como diputado. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Mire, lo primero que voy a hacer, si Dios me da la dicha de ser diputado y el pueblo, es visitar cada sector, cada coordinador vestido de blanco, aun cuando salga del Congreso. Saliendo del Congreso, voy a visitar cada barrio y le daré la mano y cumpliré mis promesas. Yo entiendo que ningún candidato, ningún diputado ha hecho eso. Y yo quiero romper con el viejo esquema de que se desaparecen. Yo quiero hacer un nuevo paradigma. Y quisiera pasar y cumplir con mi promesa y verle la cara a quienes me apoyaron en este momento. ¿Tú estás consciente de que tú vas a ser diputado? Totalmente consciente. ¿Lo estás consciente, verdad? Así es. ¿Estás convencido? Totalmente convencido. Pues usted va a ser diputado. Así será. ¿Un mensaje final a su pueblo? Bueno, un mensaje final es de que a pesar de las vicisitudes que estamos viviendo, República Dominicana, no te rinda y apuesta por la esperanza, apuesta por la fuerza del pueblo. Qué bueno. Gracias, Víctor. Muchas gracias. ¿Sabe por qué usted va a ser diputado? ¿Por qué? Porque la forma suya lo va a llevar al Congreso. Con Dios por delante. Espero que siga siendo igual como lo es ahora. Así será. Y que no cambie. A ustedes, gracias por su sintonía. La invitación para que mañana, Dios mediante, nueva vez ustedes se conviertan en tierno y contundente. Buenas noches, felices sueños. Bye bye.
En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.